de llegar. Son la 1:50 ya. Bueno, ya es pronto. Y vamos a comer porque tenemos que ir al Prado a las 3 de la tarde. Bueno, pues estamos en Madrid, en pleno centro, en nuestro hotelito, nuestro nidito de amor. Como veis, estamos en la habitación. Es chiquitita, como ya sabíamos. Sí. Pero tamaño perfecto. Sí. El baño nos ha encantado. El baño es súper bueno. Bueno, la habitación es preciosa, o sea, lo único es que no es inmensa, pero para nosotros dos y para el tiempo que queremos estar aquí... que es súper poco al día, pues es genial. Exacto. La tele es enorme. Lo queremos para dormir y es fantástico. Sí. La tele es inmensa, no la estáis viendo, pero ya la grabaremos. Como podemos poner una peliculita o algo ahí con el... Porque la tele parece modernita. Sí, parece Smart TV. Hemos visto algún botón de Netflix en el mando. En el mando. Que nos ha fascinado. Sí, exacto. Sí, sí. Nos ha dado buenas vibras. Pues nada, tenemos un poco de prisa. Hemos comido a la una. Hemos comido a la una, ahora son las 2:22 y tenemos entradas para el Prado a las 3. Así que nos estamos yendo. Hemos ido ya. En 0 coma. Pero no lo sabéis. Y nada, les hemos grabado un poco la habitación. Perfecto. Sí. No se puede grabar en el Prado. Se supone. Se supone. Pero van a haber clips. Pero obviamente. Hechos con el móvil, yo creo. Sí. Pero van a haber clips. Podemos fallar. Algún clip habrá seguro. Hace muy, muy mal tiempo, está lloviendo mucho, así que hoy vamos a grabar muy poco en la calle, o nada, porque es súper engorroso. Pero según el meteo mejora. Recemos. En principio solo llovía hoy, se supone. ¡Museo del Prado! Un update porque hace mucho que no hablamos y ya va siendo hora. ¿Qué te parece, Adri? Como no, la pata siempre cambia de ello. ¿En pijama? Sí, sí. Son las 8:45. Hemos vuelto de... A ver, el Prado lo hemos visto de 3 a 5 más o menos. No sé a qué hora hemos llegado al hotel exactamente, pero igual a las 6:20, 5:30, 6:20, una cosa así. Y hemos estado de chill. Nos hemos refrescado, nos hemos hecho una siesta, nos hemos puesto una peli muy mala de la Antena 3. Malísima. Lo típico. Y entonces ahora hemos pensado en ir a coger algo para cenar. Y ver las luces. Y dar un paseo por el centro exacto para ver las luces. Por primera vez. Así que vais a venir con nosotros, nos vais a acompañar. Yo me he cambiado, como podéis ver, porque llevaba el peto, porque el peto es súper cómodo. Entonces llevaba el peto negro para el viaje. Pero ahora me he puesto un jersey negro normal con unos tejanos anchos, bambitas,
que me las ha regalado el Adri, son de mango, mirad qué bonitas. Bueno, qué bonitas, son unas bambas blancas básicas. Pero las que tenía yo estaban en la mierda. Yo parte de arriba Zara. Pantalón Hugo Boss. Hugo Boss. Es colonia, ¿no? Y pies. No, Hugo Boss es una marca de ropa. No, no sabe los pies que hay gente que le gusta. Pero hacen perfume también. Sí. Con de los pies que hay gente que le gusta mucho los pies. Y, tienes razón. Como hay mucho fetichista. Hola. Hola. Muy bien, pues ya está, ahí está el update. Sí, venga. Vamos a ver luces. Vamos a ver luces. Son las 9 y 4 de la noche. Ya habéis visto que hemos ido al mercado de San Miguel a dar una vuelta. Ha sido completamente improvisado porque resulta que estaba justo al lado del súper. Y hemos probado ya dos empanadas de estas que tienen, porque tenían una pinta que no veas. Pero tenían de todo, tenían wraps de salmón ahumado, wraps de no sé qué, pinchos, cosas dulces, crepes, fritanga, cosas fritas, pescadito frito y todo eso. ¿Has dicho tacos? Tacos de langostinos. Sí, sí, tacos con pintura. Y más cosas, no me acuerdo. Luego tenían también baos de esto, pan bao rellenos de cosas. Bueno, en fin, ya volveremos si no da tiempo. Y os vamos a enseñar un poquito lo que hemos comprado. Adrián, por favor, haz los honores. Bueno, en primer lugar, tenemos dos ensaladas, porque una era poca, de pasta y rúcula, de Floret. Con... Así que para el patrocinio, como siempre. Con... Con... Pollo y queso sí. Y una salsa de tomate y albahaca. Pinta rico. Exacto, pinta a ver qué tal. ¿Qué más? Esto hummus. Fuera, tío. Light. Hummus light. No sabemos exactamente. A ver, lleva también tajín y aceite de girasol lleva en lugar de oliva. Sí. Pero supongo que llevará menos cantidad. Garbanzos, agua, sésamo, limón, aceite de oliva un poco, ajo, vinagre y aceite de girasol. No está mal. No está mal. Un 8% de aceite de girasol. Sí. Lo demás es todo. Está bien. Está bien. ¿Qué y más? Tiene buena pinta. Y tiene buena pinta. Importante. Luego, para dipear, unos picos, porque no tenían crudités de verdura ni nada, desgraciadamente. Y el postrecito. Exacto. Un yogur de Danone. Líquido. Líquido. Porque no íbamos a gastar un pack de 4. Yogures. Y fuera de la nevera, dos yogures para que mañana encontrarnoslos templaditos así. A ver, que en invierno no se va a poner malo, yo creo. Pero tampoco teníamos cucharas no, para comérnoslo ni nada. No, exacto. Líquido, chicos. Líquido, chicos. Sí. Y poco más. Vamos a ver qué encontramos en la tele o qué nos ponemos para ver. Y a relajarnos porque mañana, si podemos empezar el día pronto, pues lo empezamos pronto para aprovecharlo. Yo. Bueno, pronto. A las 9, ¿no? Sí. A ver, pronto normal, no pronto a las 7 de la mañana como hoy. O sea, ¿pronto nos ponemos la alarma a las 9 o pronto a las No, 9? Pronto salimos a las 9 de casa. Vengo a enseñar lo que me compré en el Museo del Prado, porque yo soy una super fan de coleccionar puntos de libro de museos y demás. Y me he llevado uno del Bosco. ¿Cómo os quedáis? Mirad qué bonito.
Mirad. Es que es una locura. Outfit of the day. Con las bambitas nuevas de Ladri. Un pantalón de mango así como de vestir, pero es con goma en la cintura y súper cómodo. Y un jerseycillo azul. Me iba a poner otro jersey, pero me lo he dejado en casa sin querer. Y el Adri lleva un increíble jersey negro de cuello alto con una sobrecamisa en color camel, unos tejanos y seguramente bambas. Uh-huh. Sí, bambas. Y que también se va a poner calcetines. Chicos, aprovecho que Ladri está en el baño para contaros lo que hemos hecho. Pero ya lo habéis visto, básicamente hemos ido a desayunar a un sitio que se llama La Desayunería. Y no lo sabíamos, pero también tienen dos restaurantes, dos sitios en Barcelona. Y no lo hemos probado nunca. Así que ahora que sabemos que hay también otros dos locales allí, a lo mejor nos atrevemos a probar algo que no hayamos probado aún. ¡Ey! Y estaba todo buenísimo en La Desayunería. Hemos flipado en colores. Nos hemos pedido un sándwich. San Antoine. Que se llama San Antoine. Yo le he dicho San Antoni. No, es San Antoni. Pero se decía San Antoine. No sé, ya ha dicho, la chica ha dicho San Antoine. Sí. En fin, cagada, no pasa nada. Y yo me he pedido unas tortitas con sabor a cinnamon roll porque llevaban nata casera, manzana caramelizada
Y luego la tortita en sí. La tortita estaba así de gorda, esponjosa y espectacular. O sea, estaba increíble el desayuno. No es la Buah. tortita más esponjosa y gordita que me he comido. Literalmente. Y Luego el trato también. espectacular, ¿eh? ¿Y el qué? Súper amables. Ah, el trato espectacular. El servicio, una pasada. Los camareros, como pa hacerle, es un monumento. Te traían agua un amor. también. Te llevan los vasos si te acababa el Sí, agua. Era bastante antes de guay. sentarte ya tenías tu vaso de agua en Sí. la mesa. Bueno, antes Y. de sentarte te lo ponían y al momento Sí, y te lo sí. iban rellenando. Muy guay, eso también. Sí. Ahí de gratis. Pues todo eso, todo lo que hemos desayunado, más dos cortados y luego el agua que no nos la han cobrado, 17 euros. Agua de Madrid, ¿eh? Agua de Madrid. Qué buenísima. 17 euros, o sea, espectacular. Porque con eso comes. No, no sé si. No desayunas. Te puedes hacer un brunch y no veas. Luego hemos ido al Reina Sofía, que nos ha gustado un montón. Un 10. Un 10. Nos ha gustado más, ¿no? La segunda planta. Exacto. Está la planta de arriba. La tercera planta que es no. para colecciones como Sí. temporales. Exacto. Que la primera tiene unas cosas más raras que... De la primera no he entendido nada. Yo tampoco, o Bueno, sea, no... había cubismo e impresionismo. ¿Lo demás? No, cubismo e impresionismo en la segunda. Ah, entonces no había nada en la primera, No, no, o entonces. sea, en la segunda era donde estaba todo, todo en la Sí. segunda. Lo demás era una mierda. Todo incluido el Guernica. Exacto. La muchacha esa de la Cuidado, no ventana. me muevas el brazo que se mueve la cámara. El Guernica, la muchacha esa de la ventana. Sí, un cuadro de Dalí súper famoso. Bueno, de Dalí, varios súper famosos. Sí. Había algún cuadro de Picasso también, no El muchos. gran masturbador. El gran masturbador. Y luego hemos ido a comer, pero el sushi al que hemos ido a comer no lo recomendamos. Porque no está muy bueno. No, no, O no. sea, O obviamente se sea, puede comer, pero... igual si alguien conoce un sushi mejor en Madrid, que me lo diga, pero yo creo que por. Ay. Yo creo que por todo el sushi que hemos. O sea, hemos mirado cerca del centro Sí. todos los sushis posibles y por haber, Sí. uno a uno. Sí. Y he encontrado tres posibles. El Sí. que tenía mejor nota y Y reseñas. comentarios era Pero por nuestro. goleada era nuestro. Era No sabía nuestro. nada. Y no sabía nada, o sea, todo sabía a arroz o a mayonesa o a Filadelfia Sí, o no pero. sabía pescado, el pescado Se a no, mí se notaba que no era la excepción, ¿sabes? Que no era un mal día. Se notaba que es que estaba mal cocinado. O sea. sí. Cosas muy tontas. No No sé. sé. Una cosa que va cruda, cocinada. ¿Sabes? Sí. El tataki ese. Sí. Igual va curado o algo así, pero eso estaba hecho a la plancha. Las gyozas estaban súper secas, como quemaditas. Sí. ¿Sabes? No. Bueno, no, las quizás estaban ricas porque Sí, estaban ricas, estaban sí. tostaditas, estaban como crunchy, crujientitas por fuera. Pero está durito, Y nada, ahora vamos a descansar un rato porque nos apetece luego ir al barrio de las letras. Y por la noche vamos a ir a ver el Mago Pop. ¡Ey, hermosos! ¿Vamos a salir o vamos a enseñar un poquito lo que llevamos puesto? Ready to go. Ready to go. Yo voy toda de negro con la chupa de Ladri y luego llevo una bufanda pues hace frío. Los collares me los he puesto por fuera. No se va a ver, pero los llevo por fuera ahí del cuello alto para que se vea mejor. Me he recogido el pelo en una pinza porque lo tengo muy largo, no me gusta. El bolsito, las bombas blancas y Adrianovich va con camiseta negra sobre camisa cami. Tejanos, chaqueta y bufanda. ¿Eh? Y los dos vamos con bufanda gris. Super cookies. Chao, pescado.
estaban, Marta? Estamos en el Palacio Real. Aún no hemos visto reyes, pero vamos a ver la arquitectura monstruosa, como podéis observar. O sea, no me llega a vista a verlo todo, casi. Qué bonito, tío. Súper bonito. Y tiene muy buena pinta. Así que... Eso es verdad. O sea, expectativas ahora mismo a tope. A tope, a tope. A ver qué tal. Hola chicos, ¿qué tal? Ya hemos visto el Palacio Real. Hemos visto el palacio, ha sido súper corto. Creo que hemos estado una hora, son las 11 y cuarto. Es chiquitín. Ay, sí. Bueno, pero chiquitín. Bueno, es chiquitín lo que está a la vista para todos. Exacto. Pero está resultón. Los salones están abiertos. Está súper resultón. Ahora tenemos una nueva misión. Vamos a intentar entrar... Ahí. Vale, es mucho mejor cuando se ve sin sol. Ahora lo veréis. Hola chicos, hemos venido al hotel a tumbarnos en la cama antes de comer porque no podíamos más. O sea, tenemos cansancio acumulado desde el domingo, entonces, claro, estamos que ya, pues ya no podemos más. Entonces, pues hemos venido, nos hemos tumbado hace 5 minutos más o menos. Y vamos a estar aquí pues unos 20 minutos, ¿no? Del chill, con el móvil. Y poco más. Yo quería deciros que ayer, después del concierto, después del espectáculo del Mago Pop, como era muy tarde y estábamos cansados ya, vinimos y no dijimos nada. Y me he quedado con las ganas de contaros un poco cómo fue la experiencia, porque fue increíble. O sea, yo creo que todo el mundo ya lo ha visto antes o después, pero si alguien aún no lo ha visto, por favor, que lo vea. Porque no habéis visto nada parecido nunca en vuestra vida. O sea, es exagerado. Como que te peta la cabeza. ¿Sabes? O sea, realmente hace cosas que parecen imposibles. Sin parar. Una detrás de otra. Y no te explican nada. No entiendes nada. Es una experiencia única, tío. Es una pasada. Así que, por favor... Gastaros el dinero que merece la pena. Y nada, el sitio a donde hemos ido a desayunar hoy, ¿te acuerdas? La Rolería. Sí, ¿te ha gustado? A mí me ha encantado, yo lo recomiendo. Nos hemos gastado lo mismo que ayer. Me gustaba más el rollo del sitio de ayer. Sí. Pero el de hoy tiene su encanto. Pero el de hoy tiene mucho encanto. Y era tranquilo. Y la carta también estaba súper bien. Era más pequeña la carta de este sitio, de los desayunos. Lo que llevamos 2 de 2 en cinnamon roll. Eso es verdad. Lo que pasa es que ayer eran tortitas y lo único de cinnamon roll que tenían era la canela. O sea, no sabían a cinnamon roll para nada. Y lo de hoy sí que era un cinnamon roll. Como Dios manda. Con chocolate blanco por encima porque yes. Exacto. Y súper rico. Y nada, el Palacio Real también una pasada. Y... también indescriptible. Sí. Y ahora vamos a ir a un restaurante chino. No sé, lo vi recomendado en un vídeo de YouTube y me encantó. Así que le vamos a dar una oportunidad, ¿verdad? ¿Por la fachada? ¿Sí? Sí. Por la entrada, digamos. No... Por la fachada, sí.
No sé, no me transmitió ese un restaurante increíble. ¿Sabes? Nada de otro mundo. Sí, a mí igual. Pero no sé, tiene buenas reviews, creo. Así que, a ver, nos sorprenderá más, no sé. Nada, poco más, chicos. Ya luego por la tarde os contaremos, pero el plan es ir al retiro. A ver si conseguimos ir a una hora medio decente. A mí me gustaría ir como para el atardecer. Chicos, vengo a haceros un update rápido. Son las 7 de la tarde más o menos, creo. Y al final Adri y yo nos vamos a ir al retiro, porque nos hemos dado cuenta de que nos cundía más una siesta que ir al retiro. Así que nos hemos hecho una siesta y ahora ya es de noche. Bueno, pero cuéntalo bien. Con lo cual... No es que ya dejemos de ir al retiro. No, es que vamos a ir mañana. Mañana que habrá luz. Que habrá luz, vamos mañana por la mañana que habrá luz. Vale. Y hemos cambiado el plan. Y hoy nos vamos a la Gran Vía a ver el Primark, que es inmenso. Como te veo madrileño, voy a decir, ¿qué cojones dices esto? ¿Sabes? En plan, has dicho literalmente, hemos pensado que en lugar de ir al retiro vas a hacer una siesta. Bueno, es que no había acabado aún de contarlo. Eso es lo que pasa. Y entonces, como podéis ver, me he puesto... ¡Hala! ¿Por qué giro la cámara? Perdón. Me he puesto la chaqueta de Adri, porque es que la mía me queda muy grande y muy larga. La de Adri me queda muy grande, pero es como un oversize guay, creo. No sé, ¿qué opináis? No sé. Así que... ya está. Nos vamos yendo, que vamos tarde. Buenas noches. Bueno, ya hemos vuelto, como habréis podido ver, porque he estado hoy en el hotel, o sea que claramente hemos vuelto. ¿Qué hemos hecho? A ver. Hemos ido a la Gran Vía. Hicieron máster. Hemos ido a la Gran Vía y estaba a petar de gente, o sea, exagerado. Muy agobiante. Pero ya no íbamos a dar la vuelta, entonces nos hemos aguantado y hemos aguantado a la cantidad ingente, o sea, anormal, total, de gente que había. Entonces, primero hemos ido al Primark, que era lo que más queríamos ver, porque tiene 4 plantas. Y estaba muy bien, pero sí que es verdad que era súper agobiante también. Entonces hemos ido directos a lo que queríamos, que eran 4 cosas para la Adri. Y yo quería mirar pijamas para mí, pero la verdad, quería encontrar uno que fuera como este que llevo ahora. Pero sabía que no lo iba a encontrar exactamente igual y me enamoré de este, que es de H&M. Entonces he ido a H&M y me lo he comprado directamente y ya está. Entonces en el Primark le hemos comprado a Adri cosas básicas que necesitaba. Camisetas básicas normales, de deporte, ropa interior, un neceser nuevo, súper bonito, la verdad. Y todo me ha valido unos 20 y pico, 30. Sí. O sea, lo que me hubiese valido solo una de esas prendas en cualquier otro lado. Tal cual. Lo que le hubiese valido una camiseta básica en Zara
o una de deporte en, ¿vale? En Decathlon. Bueno, tu pijama ha sido... Bueno, no, en Decathlon no. Solo tu pijama ha sido 4 o 5 euros más caro que todo lo que me compro yo. Exacto. Claro. Este pijama a mí me ha costado 34, 35 en H&M, pero es precioso, mirad. Y a Adri, menos 30 o 20 y pico, le ha costado 2 camisetas básicas, 3 de deporte, un pack de calzoncillos, un neceser. Y el neceser era 8 euros. O sea, imaginaos, muy barato. Luego hemos ido a la casa del libro a chafardear cosas porque el Adri estaba buscando libros sobre informática para seguir aprendiendo. Porque nunca encuentro libros de informática en ninguna tienda. Pero me ha pasado lo contrario hoy. Habían tantos libros que me he visto abrumado y me he ido. Tal cual. Y además de que la mayoría eran muy caros. Eso ya lo sabía. Ya sabía que son caretes, salen caretes. Pero vamos, que no era como el momento de llevarse uno, ¿no? También, es verdad. Sí. Y además de que pesan mucho porque son bastante gordos la mayoría. Sí. Bueno, nos ha ido bien para echar un vistazo, ¿no? Sí. La verdad es que la casa del libro de Gran Vía es la mejor casa del libro que me he encontrado. Todo lo de Gran Vía. Qué locura. A todo lo demás. Totalmente. Qué locura. Y después íbamos a ir a por un bocadillo de calamares. Pero ¿qué pasa? El sitio al que queremos ir de calamares es muy famoso. Y vamos mañana. Y se llena mucho, sí. Entonces hemos pensado, vamos mañana mejor que ahora estamos cansados y ahora no nos apetece aguantar en la cola de pie, ¿no? Y vamos a una pizzería que nos encontramos ayer. Que igual con suerte está... Y no había nadie, o sea, estaba súper bien en el restaurante. Nos hizo mucha gracia porque vino el camarero para como... Sí. Intentando meter gente. Sí. Y lo hace como con rimas. Sí. Ahora mismo no me la sé, pero... Sí, así. Pizzería Limoncello. La mejor pizza napolitana del mundo entero. Y no exagero. Y no exagero, sí, creo que es algo así. ¿Sabes? Algo así y luego sí. Decía algo más. Era muy bueno, ¿eh? Muy simpático. Sí. Luego vimos era las reseñas. Muy guay. Y nada, mirar, mejor valorada, no sé qué. Exacto, las reseñas del Google muy buenas. Y nos fiamos bastante de las opiniones del Google. Así que súper bien, nos hemos pedido una pizza cada uno. Y ya, no hemos pedido entrante ni hemos pedido postre, raro en nosotros, pero son muchos días ya de comer. Y luego hemos decidido que mañana no nos vamos a levantar muy pronto y tampoco no queríamos ir a desayunar a ningún sitio y perder tiempo y dinero y tal. Entonces hemos decidido comprar un par de cosas y hacernos unos sándwiches aquí mañana para desayunar, pim pam. Entonces hemos pasado por un Carrefour que había al lado del restaurante. Y ahora ya estamos ready para ponernos la tele, son las 10 menos cuarto, o sea que no nos lo hemos podido montar mejor. Y ese es el pequeño update, la verdad. Han sido 3 días fantásticos, os recomendamos un montón hacer las cosas. Y aún nos falta mediodía. Que hemos hecho, y aún nos falta todo el mediodía, o sea, todo el día de mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos. No llores aún. No, aún no lloraré. Hola chicos, estamos desayunando. Todavía no. Buenos días. Son las 10 menos cuarto. Y nada, ahora cuando terminemos recogeremos y nos iremos. Pues la fiesta. Porque está llorando y se le ha corrido el regalo. Sí, estoy llorando y no es plan de que me veáis con esas pintas. Pero vaya. Que no, que ya está. Va, que hay poli en caballo. Ya.